in pain. Take a life with cocaine. But I am who I am, so I do what I can when I can, but I can really do a damn thing. To which we've added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. Oh. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. Bienvenidos un día más a PlayStation. Os traemos el Mario Sunshine, como ya habéis podido apreciar. Bueno, esta es una partida que ya tenía hace bastante, casi que cuando me compré la GameCube, con 75 soles, esta vez son soles. Y pues empezamos la aventura. Ya tenía hace tiempo pensado hacer series, máquinas antiguas, juegos retro. No sé, me entró la nostalgia y como ahora puedo, tengo capturadoras y tengo un canal medianamente decente, pues si a vosotros os gusta, pues la seguiré subiendo. Si tenéis alguna sugerencia de alguna serie o juego que queréis que suba, pues solo tenéis que dejarlo en los comentarios. Como podéis ver, la cualidad de este juego son las pinturas y el agua. Está lleno de pinturas, enemigos de pintura, y tú pues consigues una pistolita de agua. No quiero hacer mucho spoiler, pero parece que Peach es la única que se da cuenta del enemigo, ¿no? El peligro que hay. Así que Mario, tal cual, va a ver qué pasa. Empieza la aventura. Está esto lleno de... Mira, ahí hay uno enterrado, parecen palmeras. Los tíos estos parecen palmeras. A ver qué le pasa a este. Es de la B, no, perdón. Oh, nos va a dar la pistola de agua. Es que me encanta esto. Power up complete. Thank you for purchasing this item from GAD Science Incorporated. Preparing to register customer information. Scanning and classifying subject data. Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom. Data storage complete. I am Flood, a flash liquidizer ultra dousing device. I hope to be of assistance. Ole. Proceeding with user instruction.
El tutorial, como siempre, ¿no? Como todos los juegos, empiezan siempre con un mini tutorial. If you press the R button all the way down, you can stop and shoot. You can then use the control stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the R button to hover in the air for a short time. If this tank is empty, no water can be sprayed. To refill tank, enter a body of water and press the R button. Instructions complete. Proceed. No. Sí, bueno, el mini tutorial de cómo funciona la pistola de agua, tal. Bien. Sí. Así, perfecto. Con L aguantamos el personaje fijo y con R, pues. Disparamos. Si nos tiramos dentro de la pistola de agua y. Dentro, joder, si nos tiramos dentro del agua con la pistola de agua, pues recargamos. Parece que se ha enfadado y ha salido por fin el enemigo. Un bicho rarísimo de agua. Y hay que darle en toda la boca cada vez que la abra. Echarle todo un chorro en todo el morro. Ah. Parece que lo hemos vencido. Un enemigo fácil, siempre. Luego se van complicando. Y nuestro primer sol. Un solete. Vamos a coger. Bueno, la musiquilla es. El juego es cojonudo. O sea, yo le pondría. Vamos a darle a guardar. Yo le pondría en primer o el segundo lugar después de. De Mario 64, el mítico. Y ahora vienen las policías palmeras. Bien, ayudamos y nos meten en la cárcel. Cojonudo. Court is now in session. As you are no doubt aware. Generalmente las personas, ¿no? El cerebro suele ignorar la nariz y no la solemos ver. Pero ellos con la pedazo de nariz que tiene, el trabajo que tiene que hacer el cerebro es impresionante. Cacho nariz. Si no me deja abrirles la cara. Expert Shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the Shine Sprites, have vanished from their gathering spot at the Shine Gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection! Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned. Bueno, en resumen, que alguien la ha liado parda, piensan que es Mario, han pintado toda la ciudad y nos echan la culpa y nos piden que la limpiemos para poder irnos de la isla. O sea, si venimos de vacaciones, la hemos jodido. But the graffiti incident has polluted the island and most of the Shine Sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the Shine Sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal.
Tomorrow we must do our best to resolve this situation. No, ha quedado bastante claro. Go straight that way. You can't miss the mess now. Your first job's to get rid of all that ugliness. And remember, we'll be watching you, pal. We'll know if you start slacking off. La ciudad. Last. Vale, hay otro enemigo. Imagino que sea un poquito más difícil que el anterior, ya quedaba pena, pero bueno. Es el principio del juego. Vamos a dar la canción. A ver, vamos a darle un poquito. Cojones. Ah. ¿De qué botón era para apuntar? A este, para cambiar el arma. Ahora. Perfecto. Ya le hemos conseguido cabrear. ¡Cojones! Le vamos a hacer al modo simple, como antes. Yo quiero apuntarle. Morir. Pintura. Hay otros enemigos. Fraga. ¿Le matamos o no? Sí. Una nueva zona desbloqueada. Una cosa es que hayan hecho un graffiti en el suelo, pero que el graffiti se haya tragado una estatua así de grande. Puede que sea el enemigo, pero tiene, no sé, tiene un toque ese Mario que me agrada. Joder, no le falta tiempo. Lo que tarda, ha tardado todos en estos años Mario en todos sus juegos en conseguir a la princesa, este se la lleva en el momento. Ha sido verla y llevársela. Como es de pintura, es la única herramienta que tenemos, es agua. Hay que mojarle. Ya decía yo, recordaba que me había costado más la otra vez. ¿A dónde cojones te vas? No te me escapes. No huyas. No huyas. No huyas. Joder. Ya creo el portal. Esto sí que me acuerdo. Los portales se limpiaban así un poco y podías entrar. Como un cuadro. Nuestro primer episodio. ¿Qué era? ¿La plantita? No me acuerdo. Sí, era la planta, era la planta. Ya tengo mi cuarto. Lo que no me acuerdo era cómo se hacía el salto este de que se agachaba y saltaba. Como podéis apreciar, es bastante entretenido. A ver, ¿cómo era? Adelante, atrás, ya está. Salta. No, conseguido. Adelante, atrás, salto en pared. Pistola, y llegué, perfecto. A ver. Era para allá. Es que, joder, me trae más nostalgia este juego. Yo, hostia, me acabo de dar. Hostia, una bolita. Y otro enemigo. Menos mal que aquí hay agua. Joder. Sal, a ver si tienes huevas.
Joder, con los enemigos chiquitines. Casi me dan más complicaciones que los grandes. En serio, son más difíciles los chiquitines por los molestos que son que los grandes. Vale. En serio, es que se ha tragado todo eso la pintura. No. Bueno, conseguimos este sol. Pero yo quiero ir a la plantita que hay en arriba del molino, que habéis podido apreciar. Que es así. Joder. Guarda de continuar y volvemos a entrar. La verdad no sé de cuánto haré los capítulos. No quiero que se me haga tampoco ni a vosotros muy pesado. Espero que sea divertido, entretenido, ameno y que os lo peséis estupendamente como yo al jugar. Entramos otra vez. Intentaré conseguir todos los soles. Y hasta que no consiga todos o se me resista alguno y no tenga otra opción, intentaré conseguir todos los soles de todos los niveles e intentar conseguir todos los del juego. Aunque unos cuantos es que están escondidos que todavía no he descubierto. Super velocidad. Vale, no me creo ni yo lo que he hecho, pero bueno. Vale, ahora solo hay que limpiarlo, ya no hay enemigos, se ha creado un puente. ¡Nico! Dios. Pensé que había suelo. Joder, con la mierda de pintura. Habrá que ir por aquí arriba. Me voy a dar una hostia. Bien. Ay, por los pelos. No. Entra. Casi. Me están lanzando bolas de pintura. Pero no me digas que no. Esto nos recuerda al Mario 64 cuando estaba subiendo de arriba. Que había una bolita y había que echarla afuera. Era una especie de bola de cañón. Y había que darla en el culo. Y... Es un estilo. Me refiero a la rampa, ¿eh? Joder. Puta mierda de pintura. Todo bien limpio. O sea, me patina la pintura y no se patina con el agua que suelta. Es gracioso. No. Joder. Pues yo paso de dar toda la vuelta. Perfecto. Y aprovecho y me subo aquí. He dicho que aprovecho. Una moneda azul. Estas son secretos escondidos que se pueden ir canjeando luego por... No sé si eran por monedas o por soles. Creo que eran por soles. En una especie de tienda que había. Mucho que no juego. Creo que era por un sol. Cada 10 monedas azules era un sol, creo. Solo servían para eso, así que... Dámela. Es que me da pena vencerle. Me encanta la plantita. Aunque creo que pesamos entre los dos un poquito. Sí, un poquito demasiado. Dios. Hostia, terrible. Me estaba quedando... Ah, no, pues ya la tengo otra vez entera. Abre la boca. Traga, hija de puta, traga. Joder, putos chiquitines, les odio.
En serio, me molestan más los chiquitines que los enemigos finales. Traga puta mierda. Traga puta. Ahí fallé. Me adelanté demasiado. Está haciendo ahí la danza del vientre. Me volví a adelantar. Ahí está. No, plantita. Pobre planta. ¿Las raíces esas eran suyas? Se intuye, ¿no? Ya que es una planta. Guardar y continuar. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ya que conseguí vencer a la plantita. Mira, otra nueva zona desbloqueada. Bueno, o para desbloquear, mejor dicho. Y creo que llevamos, no sé si son 20 minutos o así de grabación. Sí, lo dejamos así y... sí, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.